UNSA.info. La universidad es noticia. Concursol es un concurso para las escuelas secundarias, tanto técnicas como secundario común, en donde lo que se hace es equipos que aprovechan la energía de origen solar, puede ser eólica o lo que sea, en realidad todas las energías salvo la geotermia es solar. Y los proyectos además también tienen una mirada sustentable, con lo cual también una arquitectura bioclimática puede intervenir dentro del concurso. Tenemos escuelas de toda la provincia porque este año Rosario no pudo organizar la parte de concurso, por lo cual tenemos escuelas también del sur de la provincia. Son 30 proyectos que están interviniendo con la intención de que cuenten qué es lo que hicieron, que se estimulen, que se motiven. Y de estos salen 3 premios, pero no es lo importante. Para nosotros lo importante es que los chicos sepan que son capaces de generar proyectos y ponerlos en práctica. El proyecto consiste en acuicultura con aporte de la energía solar, justamente por el tema de energía renovable. Una propuesta de 3 instituciones, la Escuela Avellaneda, de aquí de Santa Fe, los Constituyentes de Montevera. Consiste esencialmente en un proyecto de mantener la temperatura del agua para la cría de peces. Como el pez que más en este momento se está estudiando y los paquetes tecnológicos, el pacú, necesita una temperatura promedio de 23 grados y bueno, la idea consiste del proyecto en mantener esa temperatura para que el pez pueda alimentarse todo el año, de esa manera sea mucho más productivo. Los estudiantes, ellos diseñaron la Escuela Avellaneda con la Montevera todo lo que es energía solar y el panel de energía solar con una placa Arduino, con sensores, mantienen a través de una serpentina el calor del agua, entonces de esa manera se puede mantener una temperatura constante, ¿no? Nuestra escuela, el aporte que hace justamente es el estudio de la acuicultura y del pez en sí. Cada uno tiene un aporte en este proyecto que es único porque son las 3 escuelas que están participando conjuntamente en este proyecto. Necesitamos que los peces tengan una temperatura de 23 grados para que ellos puedan comer, porque nosotros tenemos termómetros allá y no es lo mismo, levanta a 20 a 21, que en esa comen pero muy poco. Y bueno, nosotros hacemos todo lo que es limpieza, mantenemos los piletones, los sifoneamos, los alimentamos casi día por medio más o menos. Ahora que está haciendo un poquito más calor, lo están comiendo todos los días los peces. Más info en www.unl.edu.ar.